Bueno, pues vamos empezando un poco haciendo la introducción de qué es lo que consiste esto. Este es el primer taller que hacemos como Google Developers Group, Universidad Nacional. ¿Qué es el Google Developers Group? Es un grupo de desarrolladores en productos de Google, como Chrome, Android, AppScript, aplicaciones para Chrome como tal. En fin, todo el ecosistema de Google, que nace como el resultado también de un apoyo de los Google Student Ambassador. No sé si ya los han escuchado. Bueno, no, Neil y yo fuimos el año pasado, ahora Juan Camilo es uno de ellos. Entonces es un proceso que se va renovando, pero entonces esta es como una parte alterna. Es un equipo como tal de personas que busca compartir. La idea es que sea un espacio. Pues para que la gente interactúe, comparta, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, la idea es que sean parte del equipo. Si alguna vez tienen un tema que quieran explicar, lo pueden dar, no hay ningún inconveniente. Entonces, pues vamos a hacer como una especie de taller con lo básico que es AppScript. Omar, de pronto no, si nos alcanza a colaborar un poquito más tarde. Sí, nada, estoy viendo por todo, no llega. Voy a entrar unos Ah, minutos. listo. Entonces, más o menos, ¿en qué consiste? Esto directamente no está con la universidad, estamos haciendo el trámite para que sea como tal un grupo de trabajo. Tenemos el respaldo, pues, de un profesor y todo, estamos intentando es crear el ecosistema, pero sí tiene como un cierto respaldo por parte de Google. Si ustedes, por ejemplo, se fijan, ustedes ya pueden incluso entrar en la parte que se llama Developers. First.google.com y este es como tal el grupo o el sitio donde todo lo que es desarrollo de Google se encuentra. Por ejemplo, nos hablan del Google I/O, no sé si lo sepan, es la semana entrante. Es como la muestra más importante de productos. Aquí en la universidad se está intentando tramitar para que el evento se transmita, va a haber conferencias, charlas, pero se está definiendo el lugar. Entonces, si quieren, pueden estar atentos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste? Aquí nos explican un poco cómo son los GDG. Actualmente hay en 101 países, son 390 grupos y hay todo una cantidad de eventos. Por ejemplo, hay veces que ustedes pueden asistir a otros eventos, no necesariamente que no estén, no sean de este grupo, pero pues sí, son en diferentes idiomas y todo. Está un poco lento, pero acá nos muestra un listado de todos los grupos que hay en el mundo, dependiendo del lugar. Aquí en Colombia, en ese momento, contamos con tres. Uno que es el que ya está más maduro, como tal, que lleva mucho tiempo trabajando, que es el GDG Bogotá. Ellos, ahorita han estado retomando muy fuertemente, es un trabajo fuerte, pero es un grupo más. Digamos, si ustedes encuentran algo que les parezca chévere, ya pueden ir allá. ¿Por qué nace el GDG Universidad Nacional? Pues para tener un espacio propio entre la universidad y miembros de la universidad, aunque no se descarta a otros, pero la idea es transmitir eso a otros lugares. Entonces, por ejemplo, ustedes ven, es una lista muy grande. Aquí en Colombia, pues estos dos estamos en incubación, pero ya aquí el de Bogotá, pues es uno más constituido, trabajado. Entonces, por ejemplo, vamos a ir un momento. Si ustedes quieren, perdón, me equivoqué. El universo, bueno. Como pueden ver, ustedes si quieren pueden inscribirse para estar al tanto de esto, pueden aquí entrar como miembros. Entonces, acá da un pequeño resumen de qué es o cómo se trabaja esto. El grupo como tal busca es que sea el espacio. Entonces, si ustedes cuando quieran podrán ver conferencias que se estén realizando. Por ejemplo, en este momento la idea era transmitirlo porque habían unas personas en Perú y en Argentina que estaban interesados. Pero ustedes, si se dan cuenta, en la página, en este momento es viernes, en este momento está sucediendo este evento. O sea, hay muchas personas que pueden estar viendo el evento u otros eventos. Estos son los que han pasado.
Entonces, esa es como una pequeña introducción de qué es, cómo se puede hacer, cómo, que, si están interesados en pertenecer. Entonces, ahora sí vamos un poco a qué es Apps Script. Apps Script es un ecosistema que busca integrar todos los servicios de Google a una forma de automatización de procesos. El script, ¿han trabajado alguna vez con scripts? Digamos en Bash, en hacer un script bat en Windows, que no sé, apague o prenda algo o envíe un correo. Algo así es lo que funciona y se basa en JavaScript para ejecutarlo. Adicionalmente, pues usando los servicios de Google. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que envíe un correo cada vez que suceda un evento en especial. Entonces, en vez de tener que yo irme y revisar qué sucedió el evento, él lo hace, lo envía y notifica por correo, genera un calendario y todo. Entonces, pues es como una breve introducción a lo que es Apps Script. Ops Script está dentro de todo lo que es. Ustedes pueden buscar como Google Ops Script. Y encontrarán todo un catálogo y documentación al respecto sobre Apps Script. Aquí podemos encontrar las documentaciones de cada uno de los procesos que podemos utilizar, el Drive, las hojas de cálculo, los documentos, Gmail, Calendar, sitios. Entonces, digamos que yo necesito en Drive, me creo un documento que yo apenas lo suba en una aplicación web muy sencilla, él de una vez me lo suba a Drive. O que yo lo que necesito es que en una hoja de cálculo necesito una función que no tengo, llámese calcularle el papa a un conjunto de notas. Obviamente no lo tiene en Drive, pero yo lo puedo construir. Está los documentos, que si yo, por ejemplo, quiero cambiar algo dentro del documento, Gmail, si quiero enviar un correo, Calendar, si quiero generar un calendario, modificarlo, o sitio, yo puedo, a punta de script, si yo envío un correo, crear un sitio con eso. Entonces, yo lo puedo trabajar directamente como Apps Script. Aquí, siga, tranquilo. Como Apps Script aquí o dentro de Google Drive. Hay varias formas. Yo, por ejemplo, puedo buscar aquí en los tipos de documentos. Hay uno que se debe llamar script. Si ustedes se pueden dar cuenta, este es uno, una forma de llegar. Otra es entrando aquí directamente en script.google.com. Y la otra es cuando yo, por ejemplo, lo hago desde una hoja de cálculo. Por ejemplo, pongámosle un nombre a esto. Para iniciar con nuestro taller, vamos a hacer un Hola Mundo. Entonces, ¿qué es esta parte? Yo donde encuentro, por ejemplo, acá el App Script. Lo encontramos aquí en Tools y en Script Editor. Bueno, podemos manejar si tenemos ya los scripts creados o ir a una galería y ver qué script me sirve. En nuestro caso vamos a empezar de cero y lo vamos en script, script manager, en editor, Explico. perdón. Es que si están buscando en, o sea, si nunca han trabajado en los scripts, al momento que vayan a crear, pues tienen que darle conectar para que o sea, para que encuentren los diferentes archivos que se pueden agregar a Google Drive. Eso estar en conectar y tiene que buscar scripts. Y ahí está. No había visto, no, eso es, no lo, nunca me había pasado, pero gracias por el dato. Debe ser porque esto es para la. Bueno. ¿Esto cómo funciona? Esto funciona dentro de los dominios. Por ejemplo, si quieren pueden usarlo de una vez con el de la Universidad Nacional. Entonces, pues para los que llegaron, lo único que hemos hecho hasta el momento es abrir una hoja de cálculo. Si quieren lo pueden hacer ustedes mismos ahí.
una hoja de cálculo en Drive. Le pusimos el nombre Hola Mundo y estamos aquí en la herramienta Tools y Script Editor. Lo único que hemos hecho. Dijo que cuando sea la herramienta donde lo necesite, que le tiene el sudor. Bueno, retomamos. Lo primero que debemos hacer es darle un nombre a esta función. Para este caso, lo vamos a poner, no sé, Hola Mundo. Aquí lo primero que uno busca al hacer un hola mundo es poder imprimir algo de alguna forma. Acá la forma de imprimir o mostrarle mejor dicho, una forma de mostrar lo que yo estoy haciendo pues sería mostrar dentro del navegador. Para eso, perdón un momento, para eso existe es el similar al eco que yo hago en otras herramientas. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es cómo imprimir en el usuario, mostrarle al usuario un ejemplo. Entonces, lo que yo voy a hacer es una función muy básica que viene dentro del navegador, que es en este caso nuestro intérprete. Entonces, como nuestro intérprete de todo lo que se está ejecutando es el navegador, yo se lo voy a mostrar por medio del navegador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es browser. Entonces, browser, aquí nos da un conjunto de instrucciones. Esto es muy similar a un IDE. Entonces, podemos buscar si queremos hacer un input, pero en este caso simplemente vamos a mostrar un mensaje. Le vamos a poner hola mundo. Exactamente, como es JavaScript, punto y coma. Entonces aquí le damos guardar con control S, o sea, esto responde como si fuera nuestro un editor muy simple. Le vamos a dar un nombre fácil, hola mundo. Control S o lo podemos guardar acá. Ya tenemos una función creada muy básica que nos va a mostrar en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy acá nuevamente, tengo en regreso a mi pestaña, tengo una herramienta que se llama Tools y acá le doy Script Manager y aquí me muestra el Hola Mundo. Si yo le doy correr, me muestra esto en pantalla. Esto es un ejemplo muy básico para que entienda más o menos qué es lo que está sucediendo. A punta de scripts que yo hago, puedo hacer interactuar con el Drive, con Drive como tal, para que muestre en pantalla. Ahorita más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo jugar con crear un menú personalizable arriba, o ese tipo de cosas. Entonces, esta es una función básica. Hola mundo. Esta es la forma como yo le muestro al usuario algo. Pero yo también lo puedo hacer dentro del Drive. Ah, sí, perdón, ya había visto ese Perdón, ¿sí oye? Por ahí está. No, no, de pronto es que está internet está molestando un poco, pero si puede, o sea, como es por internet, a veces se le queda y le aparece muy rápido. Bueno, entonces volviendo al tema, ya entendimos cómo es Drive. ¿Alguien tiene una duda de cómo funciona esto? Bueno, entonces, una pregunta, a veces ustedes han trabajado con las funciones que tiene dentro Drive. Por ejemplo, yo le digo igual, no sé, piensen en algo. Con dos datos, un dato y nada. Suma, digamos, suma, suma. Entonces yo necesito sumar todas estas cantidades de celdas y cierro. Como en este caso es cero, bueno, pero si yo le digo, perdón, yo le empiezo a agregar tres. Yo empiezo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso me va cambiando. Eso es una función muy básica y todos hemos usado eso. Pero ¿qué pasa si la función, si yo necesito hacer una función que no existe ahí, que pues es propia mía? Entonces yo puedo jugar con un app script para eso. Entonces vamos a hacer una función muy básica.
factorial, que es una de las que primero ponen programación. ¿Ustedes de qué carrera son? Sistemas. ¿Civil y sistemas? ¿Sistemas? Mecatrónica. Bueno, pero me imagino que todos saben hacer factorial en programación porque lo han visto. Entonces, vamos a hacer el ejemplo más básico, que es factorial. Podemos dejar el hola mundo y podemos hacerlo dentro del mismo archivo o podemos crear otro más adelante, pero aquí vamos a crear una función que se llame función función factorial. Entonces, esto yo creo que ya se lo sabe uno de memoria. Si, sí, recibe, esto recibe. Recibe una n. Entonces, si n es igual a 0 o n es igual a 1, ¿qué pasa? Pues retorna 1, ¿verdad? Y nuestro punto y coma. Si no, retorna n por factorial, ¿verdad? N por factorial, factorial de n menos 1. Ya voy. Listo, es una función que creo que ya todos nos sabemos de memoria, facilísima. Entonces, no sé si la han copiado ya. Esperemos un momento que tengo la copia, claro. Creería yo que Drive ya incluye factorial, pero pues queremos nuestro propio factorial. Entonces lo vamos a hacer así, pero supongo que Drive ya tiene el factorial. Ahorita de pronto hacemos una función que sea más puntual, que supongo yo no tiene Drive, pero esto es como para tener un ejemplo. Entonces ya tenemos nuestra función, la guardamos, control S o le damos guardar acá como ustedes quieran, y volvemos a nuestra hoja de cálculo. Entonces otra vez lo llenamos esto de algunos números. Pero no es. Llenemos, digamos, esto de 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿yo qué hago? La invoco como invocando cualquier función. No me va a salir acá, pero yo sé que está acá. De A2. Sí, pero entonces le damos igual nombre de nuestra función y le pasamos el n, que en este caso nuestro n pues es una celda, y la ejecutamos y ya procesó. Si hacemos esto, pues podemos usarla como cualquier función y nos calculó. Entonces creamos nuestra propia función y la corrió ahí. Entonces esto es como vemos, podemos jugar entre hojas de cálculo, que ya es todo un motor, a una función que yo necesite. ¿Todos ya les salió o tienen alguna duda? Entonces, ¿todos están al día? ¿Te ayudan? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿O alguna interrogante?
sociales en otro ahí, lado, no, pero nada, no no sé cómo la economía eso reconoce, hay una cosa que deja ya clara, eso reconoce mayúsculas y minúsculas. No, bueno. No, es que copiales el formato. El formato, ¿te acuerdas la primera? Y no, 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 la error. Coge el error. Cuadrito Está está definido. cuadrito. No le ha pasado ya nada. Hacia abajo. Ya hacemos el Ah, sí, claro. Ahora póngale al. No es un cohete. Sí, era el tío. Listo, entonces. Sí, eso reconoce mayúsculas, minúsculas, todo. Entonces vamos a hacer otra. Ahora una función más. Otra funcioncita de pronto por practicar. De conversiones. No sé qué quieran convertir a qué. No, algo más. Millas a. Por ejemplo, millas a metros. Vamos a hacer una función que convierta millas a metros. Entonces, sí, ¿qué necesitamos? ¿Qué parámetro necesitamos? Una variable que se debe llamar millas. Entonces, tenemos una variable resultado, que va a ser nuestro resultado, podemos inicializarlo en cero. Y vamos a tener otra variable que va a ser el factor de conversión. No sé si alguien sabe en detalle cuánto es. 1.4, 1.6. Creo que es 1.6. Así pues, por redondear. Sé que es más, pero no importa. Entonces. Esto es muy simple. Resultado es igual a millas por factor de conversión. Y retornamos resultado. Sí, mira, ¿no? Bueno, para los datos de Google. Pero bueno, esta función es muy básica. Vamos a verificar si nos funciona. Tenemos, sigamos jugando con estas. Entonces, igual. No, profesor. Es que bien, mira. Pero bueno. ¿Por qué? Sí, creo, pues. Entonces, no, no, eso es otro. No, eso es un ejemplo que tenía por ahí. Pero yo le retuve y quedo pensando. Digo, entonces. A partir de la celda crear el HTML. Pues si quieres, venga, mi nombre.
¿Me da cero? ¿Qué? ¿Me da cero? Bueno, entonces, tengo como a raro el internet, me parece. Bueno, entonces probamos nuestra función y efectivamente nos va a convertir. Estos 2 millas equivalen a 3,2 kilómetros, fácil, sencilla. Entonces vamos a ver, vamos a agregarle ahora otra parte. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de decirle 2 millas, le escribo 2 millas? Me manda error, porque pide un número. Entonces vamos a hacer una verificación muy simple de que solamente me reciba números por el tipo de datos, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Esto es antes de la... De la conversión. Tenemos que hacer una verificación inicial. Entonces es si es tipo de datos en número, entonces haga esto. Si no, va a retornar el... un mensaje. Bueno, no, mejor simplemente al revés. Ahora, si el tipo de datos no es número, me va a mandar un error. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Hay una forma que es type of millas, que es nuestra variable, es diferente de number. Entonces aquí es muy simple, si el tipo de dato de millas es diferente de number, entonces mande una excepción, un throw. Que diga ingrese o un verifique número su... o sí, ingrese un número. O un valor correcto. Número. Válido. Y le agregamos nuestro punticom. Entonces, si el tipo de datos es de millas es diferente de número, nos va a mandar esta excepción. Si no, pues haga esto. Este retorno no debería ir al final. Listo, ¿ya tienen el código? Entonces, cuando tengamos esto, se muestra un error, ingrese un número válido. Ahí está la excepción que mandamos. Nosotros entonces ya le estamos indicando al usuario qué está sucediendo. O bueno, a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo. Entonces, este es un ejemplo de cómo a partir de una función que yo mismo creé, la puedo utilizar en hojas de cálculo. Entonces, hasta acá podemos jugar con eso, podemos programar las funciones que queramos que no estén ahí. Eso ya es toda una parte que ustedes pueden hacer por su parte. Ahora vamos a ver una parte un poco más avanzada, pero no lo suficiente como para asustarnos, diría yo. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? Pues técnicamente
no debería haber problema. Pero pues uno se acostumbra que si después necesita meter algo, pues ya sabe que va ahí. O sea, como tal, si es una línea, no existe problema, pero si uno se acuerda, sabe, uno dice, después voy a meter algo acá, entonces es para que no se le olvide, uy, se me olvidó poner la llave. Pero no creo que exista problema. Entonces, aquí vimos cómo trabajar, por ejemplo, las hojas de cálculo. Entonces, ¿algunos de ustedes han trabajado formularios? ¿Formularios de Drive? Me imagino que sí los han usado, eso sí es. Sí. Entonces, vamos a hacer un formulario que haga algo. Entonces, por ejemplo, había hecho yo uno así como para ver cómo funciona. Digamos, este es un formulario que ustedes a veces han encontrado, a veces les toca. Por ejemplo, aquí ustedes ingresaban su nombre, su correo, y elegían un día de la semana y le daban submit. Él automáticamente buscaba cuál era el día de los horarios que ya están preestablecidos que podía agendar esa cita. Le mandaba un correo a un profesor, decía si ¿sí autoriza la cita? Sí, él le respondía. Y una vez en el calendario se generaba. Entonces esto permitía que el profesor lo único que tenía que elegir era si acepto o no acepto. No tenía que hacer nada más. Y todo lo demás lo hacía el sistema. Entonces a trabajar ya un poco más con los formularios. Por ejemplo, vamos a crear un formulario que no sé, vamos a trabajar un formulario que luego va a enviar un correo, pero vamos a irlo construyendo poco a poco. Entonces, vamos a Drive y aquí vamos a crear un formulario. Pues, este está en inglés, pero la opción es esta. Algunos no sé si los tienen el nuevo tipo de formulario, hay otros que tienen la versión vieja. Eso es un cambio que hubo más en tema de interfaz. Por ejemplo, aquí veo que tiene la nueva, ya veo que tiene la vieja. Pero en sí es lo mismo. Entonces, ¿un formulario en qué consiste? Pues es eso, un formulario donde uno llena la información y hace algo con ella, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hace? En nuestro caso vamos a darle un nombre a un formulario que se llame, no sé, pensemos en un caso en especial que queramos resolver. Sucede mucho para agendación, es muy bueno para el tema de agendar, de solicitar citas. El tema es que esto lo oriente más a lo que ustedes hacen aquí en la universidad. La idea es que esto le facilite un poco la vida. Por ejemplo, ahorita Omar, si viene en un momento, él le mostrará, hay una herramienta, unos scripts que ellos tienen que es para solicitarle una cita a unos monitores. O sea, se registran y automáticamente le llega un correo a unas personas. Algo así es lo que se busca construir, pero pues para que les sirva a ustedes. Entonces vamos a poner un caso en el que simplemente se le envía un correo notificándole que hizo una solicitud. Sí, trajemos una solicitud como tal, esta sala, vamos a solicitar esta sala un día. Entonces, ese sería el caso. Entonces, nosotros le damos un título y podemos elegir un template con el que se va a ver. Tenemos el de por defecto, cualquiera que le queramos dar está bien. Entonces, este es un formulario. Esta parte, como tal, no requiere programación ni nada. Le podemos dar un nombre: solicitud de sala. Entonces, tenemos una primera pregunta. Aquí vamos a ver un poco los que lo tengan. Lo que pasa es que yo lo tengo en mi dominio, pero me imagino que les trabajará a ustedes, igual es los que están en la universidad.
Los que están dentro de la universidad les preguntará, ¿requiere que tenga login o esté iniciado como universidad nacional? ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos esto activo, solo los que tengan el usuario de la universidad podrán ingresar. Y ya sabremos automáticamente su nombre de usuario, no lo requerimos. Entonces, pues para este caso lo vamos a dejar así, pero más adelante de pronto vemos cómo se trabaja. Y aquí hay otra opción que es automáticamente mostrar las respuestas. Bueno, estos son temas más de cosas, pues, de manejo de quiénes tienen acceso. En este caso, solamente les trabaja para los que tengan Google Apps. Los que tengan Universidad Nacional les aparece, los que no tengan, los que tengan su cuenta de Gmail no les va a aparecer esa parte. Entonces, es para que tengan eso en cuenta. Si ustedes lo van a hacer para manera personal, su cuenta personal, no tienen esta opción porque esto más a nivel de dominio. Entonces, le vamos a dar una pregunta, que es nombre. Ingrese su nombre. Entonces, bueno, perdón, este sería nombre. Y en el texto de ayuda le ponemos ingrese su nombre. Aquí es muy simple, esto es un tipo text. Esta es una pregunta obligatoria porque necesitamos saber su nombre. Vamos a agregar otro ítem, tipo text, que va a llamar correo. Ingrese su correo. Tipo text es requerido. Y aquí vamos a ver otra que es. Entonces, elegir entre una hora en especial, digamos 4 pm, 5 pm y 6 pm. Aquí es hora de uso. Y esta respuesta es requerida. Tenemos un formulario muy simple que nos pregunta el nombre de nosotros, el correo de nosotros y qué día y en qué hora necesitamos el espacio, digamos, ¿cierto? Pueden ingresar los valores que quieran. Todos terminaron. Listo. Entonces, si le damos aquí, para los que tienen esta interfaz, ver el formulario en línea, tenemos este es nuestro formulario. O sea, hasta aquí hemos hecho la parte gráfica, ya todos, para los que tengan la vieja, hay una opción que dice abajo, como el texto en azul, ver el formulario. Y ahí les abre una ventana. Y ahí les abre una nueva ventana del formulario. Ustedes pueden jugar con el diseño todo lo que quieran. Entonces, pues todos vamos a probar qué pasa cuando yo ingreso esto. Entonces ingresamos Jorge, el correo entonces. Y selecciono una hora. Entonces, si yo le digo enviar, me dice que ya envió la solicitud. Y en los que tienen la nueva interfaz, aquí tienen que seleccionar como ver
las respuestas y le pueden decir que quieren verla como una nueva hoja de cálculo que se llama respuesta, y él crea una hoja de cálculo con las respuestas. Ya les muestro cómo es en la vieja interfaz. Esto lo entra en internet. Entonces ya vemos nuestra respuesta. Los que tienen la nueva interfaz es choose responses, o sea, cambiar el destino. No, aquí new, ya que crear. Los de la vieja les aparece ver respuestas hojas de cálculo. Ese es el premio de hoy. Entonces, todas las que hemos ingresado ya deberían estar acá con una hoja de cálculo. O sea, el formulario es una forma de ingresar tal como podemos ver. Entonces ahí tenemos lo que hemos seleccionado. Pues si esto lo hacen todos los días, 5 o 6 veces, 10, 20 veces, es muy común empezar a ver. Eso sería una solución. Entonces en este caso vamos a empezar por notificar a la persona que esto sucedió. Entonces tenemos aquí algunos datos importantes, que es un correo, por lo cual el correo debería ser válido, un nombre y una selección que hizo como tal. Entonces, volvemos aquí. Esto se nos convirtió en una hoja de cálculo y tenemos nuestro editor. Vamos a nuestro editor y esto es un nuevo proyecto. O sea, esto nos va a crear un nuevo proyecto y nos va a decir que queremos crear algo. Entonces, en nuestro caso va a ser en blanco. Aquí ya empezamos a trabajar un poco con algunas cosas que pueden ser las variables que necesitamos tener de si hay quien envía el correo, el que haya creado esto. A quién ya lo tenemos, pero pues podemos tener variables como en qué celda está tal cosa, en qué otra celda está tal otra. Algunas personas ponen las variables arriba, otros pueden crear aquí, por ejemplo, si queremos, podemos crear un nuevo tipo de un nuevo script como tal que almacene nuestras constantes. No les había mencionado, Google Apps Script tiene una extensión que se llama .gs. Entonces aquí podemos crear un nuevo archivo donde simplemente van a tener las constantes, no necesita importarlo ni referenciarlo. Él sabe, están dentro del mismo proyecto, ustedes no pueden tener hasta el momento carpetas que hereden y esas cosas, no, sino simplemente es un proyecto. Y si hay una carpeta al lado y tiene esa función, funciona. Si yo la llamo, por ejemplo, volviendo un poco a esto, si yo acá hubiese creado uno nuevo y por acá millas metro llamara a otra cosa como convertir a kilómetros y kilómetros, convertir a kilómetros está en otro archivo, no necesito decir arriba import from o algo así, nada. Entonces, o package. Simplemente tenemos nuestro nuevo archivo. Podemos llamar estas constantes, por ejemplo. Constantes. Entonces, este archivo como tal va a tener unas constantes que necesitemos. Entonces, por ejemplo, una que se me ocurre en este momento: nombre, correo y hora de uso. Podemos ponerle aquí para hacer comentarios es slash slash constantes, constantes. Y tenemos aquí algunas constantes. En nuestro caso vamos a poner celda correo, bueno, celda nombre es igual a
la B. ¿Para qué hago esto? ¿O para qué uno hace esto? Por si yo después agrego acá un campo, yo no tenga que cambiar, como estoy jugando con el código, yo no tenga que cambiar el código, sino simplemente cambiar la celda, la fila, o columna, columna, perdón, la columna. Entonces, en nuestro caso, perdón, esto es con comillas. En nuestro caso, la celda nombre, o la columna más bien, columna nombre, o la columna nombre es la B. La columna correo, C y D. Entonces vamos a hacer eso. Columna correo. Y acá hora puede ser. Bueno, cuando le damos guardar, nos va a decir que le debemos dar un nombre a este código. Vamos a poner código solicitud de sal o lo que le quieramos poner. Código sal. Entonces ya tenemos nuestro archivo constantes que nos va a servir, pues ahorita en este momento no nos sirve porque es muy fácil, pero sí nos puede servir más adelante. Entonces ahora aquí al código vamos a, no sé, crear uno que se llame create, no sé, se me ocurre. Simplemente que es, ahorita le daremos un nombre más apropiado, estoy construyendo sobre lo que se va haciendo. Entonces, hasta el momento lo único que vamos a hacer es muy fácil, notificarle a una persona que hizo esto. Entonces, digamos que es entendido que la sala solamente se presta los miércoles. Entonces yo, por ejemplo, quiero agregar acá, en esta celda, que es miércoles. Entonces, o digámosle que es los jueves, los viernes. Los viernes es el único día que se presta esta sala, en esos horarios. Al usuario no le interesa saber porque se supone que ya se le indicó, pero se debe, digamos, que poner en la celda para indicar, porque eso va a ir a otra celda que cruza con las demás salas o otras cosas. Entonces lo primero que yo voy a hacer es manejar un script que me llene esto al lado con viernes. Algo muy simple. Entonces vamos a empezar a jugar con las hojas de cálculo, como están hechas. Entonces el primer paso que yo necesito saber es en qué libro estoy trabajando. Esto se llama un libro. No sé si recuerden un poco, pues es mala las comparaciones. Excel. Eso se llama un libro de trabajo. Eso se llaman hojas como tal. Yo puedo tener muchas hojas y un libro lo tengo siempre activo. Entonces lo primero que yo puedo hacer es saber en qué libro estoy. Entonces para eso existe una función, para eso necesito declarar una variable que se llame libro. Y así yo sé en qué libro voy a trabajar. Entonces, ¿cuál es el libro en el que yo voy a trabajar? Es spreadsheet up y le doy punto. Entonces hay un método que me devuelve qué celda está activa, que es esta. Entonces en nuestra variable libro ya sabemos que estamos trabajando en esta en este libro como tal. ¿Para qué hago esto? Porque a veces más adelante, ustedes pueden, por ejemplo, tener varios libros, o sea, crear su base de datos a punta de hojas de cálculo. Entonces, que llame un libro o que llame al otro, que traiga información del libro y la mezcle con otro libro. Entonces, por ejemplo, yo a partir de acá puedo decir que el libro es el que estoy trabajando actualmente. Después,
Por ejemplo, veremos que se puede trabajar el libro a partir de la URL que nos dan. El nombre del libro o el archivo como tal es este que nos indica. Este es el ID como tal dentro de Drive para poderlo referenciar. Yo puedo trabajar, por ejemplo, no sé si alcancemos, pero para una siguiente charla miraríamos cómo yo puedo acceder a un documento, que es un documento en Google Drive. Como tal, no es el documento que estoy trabajando, sino es otro, entonces lo vamos a referenciar así. Entonces, para eso nos permite saber en cuál libro estoy trabajando. Ahora viene en qué hoja estoy trabajando. Entonces, var hoja va a ser igual a qué. A nuestro libro. Punto. Entonces, buscamos el get sheet by name. Lo vamos a buscar por el tipo de nombre. ¿Y cómo se va a llamar? Le vamos a dar un nombre acá. Podemos dejarle este, podemos cambiarle el nombre. Podemos poner aquí como solicitudes. Nuestra hoja ahora se llama solicitudes. Entonces acá debemos especificarle que nuestra hoja se va a llamar solicitudes. Entonces nuestra hoja es libro.obtener la hoja por nombre. Y le pasamos el nombre. Él juega con el ID, retorna el ID. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros formularios son hojas de cálculo. Y es una lista. El último que ingresó va a ir en el último lugar. Entonces, nuestro último archivo, nuestro último registro. Es el último que fue procesado. Entonces vamos a hacer que identificar cuál es nuestra última hoja, nuestro último registro, última fila, mejor dicho, fila o registro, como lo quieran llamar. Última fila, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a hoja punto get last fila. Entonces aquí este nos va a retornar la última fila, que para nuestro caso en ese momento es esta. ¿Por qué nuestra última? Pues nosotros sabemos dónde empezamos, pero no dónde terminamos. Entonces necesitamos saber es dónde vamos a terminar. Si aquí hay 20 registros y ninguno ha sido procesado, pues yo sé que empieza por el 1, pero necesito saber es dónde va a terminar. Entonces ahora ya tenemos nuestra última fila a partir de un método muy fácil que nos devuelve cuál es nuestra última fila. Bueno, entonces esto es como nuestro init, más bien me suena más el nombre. Nuestro proceso inicial. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se supone que lo que yo quiero hacer es que acá me ponga que es el día viernes y ahorita vamos a ver qué le ponemos acá. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Como el último registro es el que va a ser procesado, porque se supone que es en orden secuencial, o sea, cada vez que llegue un registro, o sea, se llene un formulario, va a disparar este trigger. Entonces siempre es el último. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ahora a jugar con nuestra hoja de cálculo para escribir, leer, hacer lo que queramos. Entonces, vamos a decirle que esta función no sé para qué se me ocurrió, pero pues hagámosla, que es que todos sean viernes. Entonces, hay un método que está dentro de la hoja. Pues vamos a llamar a la hoja. Y debemos pasarle un rango en el que vamos a trabajar. De filas y columnas. Como ustedes saben, eso se asocia es A1, B1, A2, B2. Entonces yo voy a decir que voy a trabajar esta en especial. ¿Verdad?
Entonces, aquí tenemos un campo que es fila columna. Yo tengo acá declaradas mis columnas. Entonces, yo sé que ahora necesito declarar otra como columna tía. Y va a ser igual a CDE. Le ponemos punto y coma. Y vamos a otra vez aquí el código. Le vamos a pasar nuestra columna día con su posición. Aquí tenemos columna, ahora nos falta fila. ¿Cuál es nuestra fila que vamos a trabajar? Simplemente nuestra última fila que la acabamos de tener acá. Entonces ya ahora tenemos el rango en el que va a escribir, que es la columna día, la fila última. Volvemos acá y lo vemos, que va a ser esta, en nuestro caso es E2, después será E3, E4, E5, a medida que se vaya llenando. Le vamos a poner un valor. Set value. Y yo puedo decirle acá viernes, ¿verdad? Viernes. Entonces, hay dos formas de ejecutarlo, ya sea acá, elegimos init y ejecutamos acá, o la que hemos visto, perdón, la que hemos visto ya anteriormente. Perdón, cerré el que no era. Acá está. O la que hemos visto aquí, tools y manager, y acá nos debe aparecer nuestro init. En nuestro caso, pues vamos a verlo de otra forma, y es acá simplemente ejecutando esto. Y acá nos escribió viernes. Adicionalmente, queremos que. O sea, esto es una. El nombre de. No sé si es el nombre que le dimos a esta hoja. Yo lo cambié, pero igualmente. Tiene que ser exacto, ahí reconoce mayúsculas, minúsculas, alto, grande. Ya, pero no puedes hacer de parte. Si quieres, preferiblemente no usen espacios en los nombres, a ver si es el nombre de la. Y tienes que editarlo acá. Entonces, es que no les cambia su nombre. Sí, ahí se cambia el nombre y se le pone el nombre. Mejor dicho, ese buscar por nombre. Porque o sea, el libro que está obteniendo es vacío, el ID que está obteniendo es vacío, perdón, les pongo otra vez. Esta parte de buscar la hoja en el libro a partir del nombre, este solicitudes es igual a este nombre que le pusimos acá. Los que les dicen que no se puede obtener
GetPlantRun de hoja, porque hoja es nulo, quiere decir que esto no lo encontró. Entonces tienen que verificar es por el nombre. Se puede convertir en clase. Es más. Pero la izquierda es porque tenías un nombre de otro lado. No está definido. ¿En qué parte está escrito? Pues, ojo. No, eso es. Las solicitudes no se borran. Simplemente se pueden rechazar o todo. Eso, justamente ya le decía mostrar algo sobre eso. Porque él va a tener un registro de todas las solicitudes que se hicieron. Cada una de las solicitudes, porque. No sé si hay algunos que están viendo las estadísticas de eso, pero la solicitud se envió y ya quedó guiada. Eso depende de lo que uno defina, de si quiere que cambie o no. Entonces, ¿ya les está funcionando bien? Bueno, entonces, ¿qué hace? Esto simplemente escribe piernas. Una tontería. Pero ahora vamos a que en la otra celda, en la celda al lado, ponga el estado en el que está esa solicitud. Digámoslo, puede ser revisión, aprobada o rechazada. Serían esos tres estados. Entonces ahora vamos a hacer en que en la siguiente celda, vamos a definir celda, estado, digo, colu, estado, va a ser nuestra, en mi caso va a ser la celda a veces de F, punto y coma, guardamos. Tenemos nuestra celda F. Si quieren pueden copiar esto de una vez para que no se enreden o pues pueden verlo desde el inicio. Col estado quiere decir que esta columna estado. En nuestro caso, en mi caso va a ser la F. El de algunos puede ser diferente. Y también va a ser la última. Y ahora podemos ponerle un nombre en revisión. Y adicionalmente, a la gente le gusta que las cosas, el color le indica algo. Por ejemplo, yo sé, o sea, uno puede ir a cualquier parte del mundo y sabe que rojo, eso es algo malo. Verde es algo bueno y amarillo es no se sabe. O sea, eso es, uno en semáforo, uno dice, ¿será que pasa? ¿Será que no pasa? Entonces, revisión, si yo veo que algo está en amarillo, quiere decir que está como en espera. Entonces vamos a darle a esa celda un color. Entonces, adicionalmente podemos encontrar un método. Perfecto, es una división. Es una división. ¿Qué? ¿Cuál día dividido? O sea, ¿cómo separo cuál día de un material? No, espera, espera un momento. Entonces tenemos un método que se llama set background y le doy un color. En este caso le podemos poner yellow. Y ahora vamos a ejecutar. Entonces lo tenemos en un estado que es viernes, el día viernes y el estado actual es revisión. Entonces ahora ya tenemos una hoja de cálculo como tal con la información que podemos ya procesar e incluso enviar. ¿Quieren pueden revisar el código? Este col estado está declarado en constantes y significa la celda, digo, la columna estado, que en mi caso es la G, digo F, pero algunos tienen diferente, todos les está corriendo bien. Pero ya la tiene bien, es que la tiene con minúscula, la tiene con mayúscula, es decir,
tiene que guardarla. Si les aparece esa especie cortada, quiere decir que falta igual de transmisión. El igual, por eso no igual. Ahí. Pues ustedes pueden ver, es un líder que en cierta medida reconoce cosas. Entonces ahora tenemos nuestra tabla que tiene la información. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy básico de que esa información la envíe. En este caso le vamos a notificar a la persona que lo escribió que ya se recibió el caso. Entonces, vamos a trabajar una parte interesante que es lo que más gusto, que es enviar correos. Para enviar un correo se necesita un subject. Vamos a crear, si quieren, aquí la función. Enviar correo. Entonces, hay una función o método, un método ya, no, función como tal ya definida dentro de Apps Script que se llama mailapp.sendMail. Entonces vamos a usar esto. Él nos pide un destinatario, un asunto, un cuerpo como tal. Este cuerpo, lo interesante de esto es que nos soporta HTML, quiere decir que podemos hacer un correo muy bonito en HTML y enviarlo, y el correo llega con HTML. Entonces vamos a usar este método. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir todos estos objetos antes. Entonces, la pregunta es, ¿quién es nuestro destinatario? Le vamos a notificar a la persona que escribió el correo, que envió la solicitud, que ya está en revisión. Entonces, nuestro destinatario no es más que esta persona de acá, que está en nuestra columna C, última fila. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hacer, traer ese dato. Entonces, ¿cómo lo traemos? Hoja, punto, get rank, y le pasamos nuestra, revisamos acá, es la C, col correo. Nuestro col correo más última fila. No lo vamos a poner como otra función porque tendríamos que definir esto otra vez, porque si bien última fila pertenece a esta función, podemos, para, es muy simple, seguir como una misma función. ¿Y no lo puedes llamar a esta función? No, pues para no confundirnos acá, para no tener que pasar el parámetro otra vez y esas cosas, simplemente hagamos esto. El recipiente es hoja, get run, call correo, última fila, y aquí vamos a qué, obtener el valor. Get value. Y entonces ya tenemos nuestro dato que viene de acá. Este es el correo. Entonces ahora queremos un subject, un asunto como tal. Entonces, vamos a crear nuestro subject que diga su solicitud de agendación. No sé si esa palabra exista. Agendación de sala se encuentra
en revisión. ¿Listo? Entonces, vamos a crear nuestro cuerpo del correo. Es muy fácil. Vamos a hacerlo en HTML, entonces, por lo cual vamos a requerir que acá se indique que es HTML. Se va a decir HTML body. Dos puntos y el nombre de esta variable. Vamos, mejor pongámosle mensaje porque no sé si está. Ah, perdón, faltaba algo muy importante. Entonces, aquí podemos darnos el gusto de usar HTML. Vamos a hacer algo muy básico. Vamos a escribir señor solicitante. Dos puntos. Y como sabemos que tenemos su nombre, ¿por qué no usarlo? ¿Verdad? Entonces, más. Y podemos copiar de una vez esto. ¿Sí? Y verificamos cuál es nuestro nombre, que sería con nombre. Y dejemos un espacio porque el nombre no tiene espacio inicial. Listo. Entonces, aquí queremos hacer un salto de línea. Entonces, hacemos nuestro salto de línea. Si es B o R. BR, ¿cierto? Tenemos nuestro salto de línea. Vamos a la siguiente. Acá podemos poner su para el día y volvemos. Podemos jugar con lo que ya tenemos. Entonces vamos a ver cuál era la que era la E. Entonces, día. Vamos a jugar con nuestras columnas. Su solicitud para el día, y acá nos muestra el día y hora. Bueno, tenemos hora y hacemos lo mismo. Podemos jugar con lo que queramos, podemos, exactamente, ¿por qué no ponerle negrito? Perdón un momento, y ahora la hora la tenemos en columna hora. Más se encuentra en estudio o fue recibida mejor. Entonces me dicen que quieren que nombre quede en negrilla, entonces podemos poner que acá sea negrilla, bebé, y acá terminaría la negrilla. Oh, perdón. ¿Listo? Entonces, en este momento debería correr. ¿No le corre? ¿Cómo? ¿No le corre? No, pero ya podemos. Entonces cerramos, punto y coma.
como vimos esto, lo puse con más y fui bajando, era por el hecho de que el mensaje era un poco, pronto se ve más claro si pongo más acá. El mensaje era un poco largo, o las líneas de código eran muy largas, entonces para que no, para que pudiéramos ver en la pantalla. Ese sería un ejemplo muy básico que envía un correo a partir de un formulario que hice. Entonces lo guardamos y verificamos. Técnicamente todo debería estar bien, correr bien. Si ejecutamos, algunos les pedirá que necesitan acceder a cierta información. ¿Qué sucede? Ahí les está diciendo, este código está intentando acceder a sus hojas de cálculo y a enviar un correo. Le pide que las autorice. ¿Por qué? Porque lo va a enviar en su nombre. Entonces, si es la primera vez que lo ejecutan, les va a pedir eso. Todo les está saliendo esto en ese momento. Bueno, entonces lo único que hacemos es autorizar, pues acá esta ventanita, cerramos y ahí sí ya podemos ejecutarlo. Revisemos un momento a ver si ya tenemos el correo. Les puede tardar un rato en llegar. Es importante tener un correo bien, que el correo sea real. Esperemos un momento a ver. ¿Alguno ya le llegó? Debe llegar al correo que escribieron en la celda correo. Bueno, o sea, si ustedes se dan cuenta, ¿a quién le estamos enviando el correo? Él toma el valor de acá. Sí le llegó, pero le llegó solo unos 200. Le está llegando el objeto solamente, entonces, perdón, creo que hicimos algo mal. Ah, con razón, a mí no me llegaba. No, estaba mal escrito mi correo. Ahí llega de una vez. Sí, está llegando un objeto. Su solicitud de agendación se encuentra en, o sea, el subject está llegando bien. El mensaje no nos está llegando bien. Vamos a revisar, perdón, reviso un momento. HTML body está bien.
Intentémoslo enviar sin. Bueno, el cuento es que tengo que revisar un momento el tema de la etiqueta HTML, porque sí debería estar enviando el HTML, no sé por qué, no sé si es que me falta inicializar algo, pero si ustedes le pasan que está como HTML, debería él crear el objeto como tal HTML. Que le como médico Simplemente le quité acá que no fuera HTML, entonces está mandando el texto plano. Pero de es pronto que es. creo que la etiqueta es ver el piso Ver. ver socket No, no es eso. Ver backslash. backslash Un salto de línea. ¿cómo? Ahorita en un momento No, es intento ver solucionar eso. backslash. El cuento es que, como ustedes se puedan En dar cuenta, HTML es ver backslash. se envió un correo a la persona que estaba ahí, se No, el puso en slash es revisión. el Shh, me fue perdí con un el momento. slash. Yo siempre lo he Entonces, utilizado con el yo slash. nunca lo utilizo con el slash y siempre. Acá Pero tenemos ya que, lo a partir de un formulario, enviamos un correo, procesamos una información y cambiamos el estado de una celda. Pero entonces la idea es que yo cada vez más le tenga que dar ejecutar, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar los triggers. Entonces, en el código vamos a recursos y buscamos los disparadores. No sé si se llama. Si está así en ese nombre. el slash es para Activadores, XHTML. bueno, activadores, No, perdón, disparadores. HTML. Entonces, buscamos acá la opción de triggers. Y acá nos muestra los triggers que tenemos actualmente. Aquí tengo de otras cosas que no. Pues no vienen, ustedes no deben tener ninguno. Entonces, yo le digo agregar un nuevo trigger. Y me dice que ejecute init desde los formularios, desde las hojas de cálculo, cada vez que alguien lo envíe. Yo puedo manejar muchas cosas, por ejemplo, cada vez que yo lo abra, dependiendo cada vez que se edite, cada vez que cambie, cada vez que lo envíe, o por ejemplo, en una hora en especial. Yo digo que todos los días a cierta hora del día. Si yo necesito que un proceso corra en la noche, me verifique si reportaron unas horas y envíe esa información en un correo, todos esos disparadores los puedo hacer. En nuestro caso es muy simple, necesitamos que sea una hoja de cálculo cada vez que yo lo envíe. Entonces, cada vez que una persona ingrese su información, va a ejecutar esta acción que lo que hace es pone en revisión, pone el día viernes y le envía un correo a esa persona y ya está. Lo guardamos y lo verificamos con esto acá. En nuestro formulario inicial que teníamos. Si ponemos otro nombre, por ejemplo, Carlitos, y el correo sea cosito@jsp.com. Este correo, pues sí lo tengo, pero o sea, tengo el dominio, me redirecciona todo, entonces debería llegar. Hora 5 p.m. Y entonces, para los que lo tengan en español, en el momento en que le den enviar, se va a activar ese trigger automáticamente de lo que hicimos y lo ejecutará. Ahí hizo solicitud de envío y en un momento debería llegar el correo. Acá tenemos. Se lo envía, me lo envío yo, que yo fui el que creé a cosito@jsp diciendo: señor solicitante Carlitos, su solicitud para el día viernes en la hora 5 p.m. fue recibida. Tiene error. No, mire que ahorita
No, no, no me generaba. Es por el nombre de esto. Póngale, hola, ya. Pero mire que ahorita el formulario no me estaba guardando los registros. Seguro que este es su activo. Sí, es un activo, pero no lo reviso. Bueno, había otra parte un poco más extensa, que era la parte de Omar, pero no sé si alcance a llegar. Él les iba a mostrar un poco más cómo enviar un correo. No sé si lo alcancemos a ver un poquito. Ah, bueno, aquí vemos cómo quedó. Esto no, ya no lo hicimos nosotros, sino que el disparador se encargó. Correo electrónico no es válido. A mí me parece muy bien. ¿Dónde es? Sea, simplemente prueba intentando otro, poner otro correo ahí. Esta celda y con otro correo que no sea. ¿Le parece? Revisen de pronto que no hayan escrito nada abajo, porque lo que está sucediendo, él toma la última celda. Si en una línea por allá arriba abajo escribieron algo, esa será la última celda. ¿Sí me entienden? ¿Cómo así de abajo? No, no, abajo de eso, exactamente. ¿Perdón? Los triggers es en el código. Vamos al código, cambiamos los triggers, resource, or triggers, y ahí. Ustedes pueden imputar, por ejemplo, que sean las noches, que revisen algo. La idea. ¿Un campo más? Entonces, ¿dónde es que? Ya reviso eso. Muchas gracias por el artículo. ¿Seguro? Por ejemplo, me ha mostrado, aquí retomando un poco el tema del mensaje, ¿por qué no salía con HTML? Sucede, me muestran que había un campo adicional. No sé, vamos a ver qué es lo que dice, no, no, no veo qué era lo que faltaba. Se supone que estaríamos entonces usando este. Estamos teniendo
Entonces hay un cuerpo que será el mensaje en plano y podemos mandarle un. Ya entendí que eso está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, podemos adjuntarle un archivo si queremos. Podemos adjuntar archivo, texto y HTML. Eso va como el adjunto. Entonces, como tal, nuestro body, nuestro cuerpo, va a ser vacío, pero nuestro parte HTML va a ser el objeto como tal, el attachment, o sea, el adjunto. Y el correo lo va a leer como si fuera un adjunto que es un HTML. Entonces, sería así. Listo, así quedaría nuestro código. Yo igual ahorita les comparto a ustedes el código. Si lo volvemos a ejecutar, debería funcionar. Tendríamos un nuevo correo. Acá está. No, ese fue el que acabé de adjuntar. No sé si fue. Ah, perdón, me volvió a faltar. Ejecutamos otra vez y ya debería funcionar el. Aquí tenemos el nuevo correo. Señor solicitante Carlitos, su solicitud para el día viernes, hora tal, fue recibida. Ese es nuestro disparador. Creo que pues por cuestiones de tiempo no alcanzaremos a dar la otra parte, pero pues vamos a retomar un poco lo que dijimos al inicio, en qué consiste, volvemos a qué es lo que estamos haciendo actualmente nosotros. Perdón. ¿Qué es el GG Universidad Nacional? GG es Google Developer Group. Universidad Nacional. ¿En qué consiste? Esto es un grupo de estudiantes, profesores o de empleados o gente que quiera trabajar en los productos de Google, ya sea JavaScript, ya sea desarrollo de aplicaciones en Android, en desarrollo de aplicaciones web para Chrome. Entonces, esto como tal es un espacio que nació como el resultado de la colaboración entre Google y la universidad. El año pasado inició un programa que se llama Google Student Ambassador. No sé si lo escucharon. Neil y yo éramos los anteriores embajadores el año pasado. Trabajamos en toda la parte de. Si quieren, les voy a compartir en este momento. Bueno, ahorita ya les comparto. Entonces, en que actualmente hay otros dos nuevos embajadores, Juan Camilo es uno de ellos. Por ejemplo, el ahorita, si quieren, les puede comentar una cosita chiquita de eventos que puedan hacer. Pueden seguir el perfil de Google Student Ambassador Universidad Nacional para enterarse de los eventos. O acá por GG para también. La idea es trabajar en conjunto. Este es un espacio para que gente que pues quiera trabajar o conocer el tema se una a otros que están haciendo lo mismo y compartir experiencias. La idea es que hagamos reuniones por ahí cada 15 días sobre estos temas aquí en esta sala. Tenemos el espacio y la idea es que vayamos rotando. O sea, por ejemplo, yo sé algunas cosas, o les podemos mostrar más de JavaScript. Por ejemplo, alguno de ustedes sabe de Android, lo quiere aprender. Entonces, la idea es que vienen acá. Si quieren, pueden ser miembros. Si quieren, pueden ser simplemente asistentes. O si quieren, pueden ser miembros, pero que dan charlas, ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, la idea es trabajar en conjunto. Este es como el lado de desarrolladores. Hay el lado ambassadors, que es como la forma de llegar, cómo Google llega a la universidad, cómo la universidad le transmite esa información a Google. Entonces, como les comentaba, este es un espacio, no somos directamente responsables
por parte de Google, pero si hay como una especie de acuerdo, estamos buscando es que tengamos el apoyo de Bienestar para que tengamos sesiones y tengamos un espacio. Entonces, como les comentaba algunos al inicio, para estar más enterados de lo que sucede, hay una página que se llama developers.google.com. Hay tres grupos en este momento en Bogotá, en Colombia. Uno se llama GDG Bogotá, otro se llama GDG Medellín y otro que es GDG Universidad Nacional. Nosotros en ese momento estamos en incubación. Este es el primer evento que hacemos, pues, como tal, como GDG. El año pasado, pues, estuvimos trabajando en eventos más como ambassadors, pero la idea es integrarnos, trabajar en conjunto. Por ejemplo, si quieren conocer más de los productos, de lo que vienen, actividades, charlas. La semana entrante, Juan Camilo y Laura estarán en el Google I/O, que es el evento donde se muestran todos los productos, todo lo que depara para el año entrante, todo este año y parte del año entrante en productos de Google. Lo fuerte es Android. Por ejemplo, el año pasado fue cuando se presentaron las Google Glass. No sé si recuerden que en plena conferencia se tiraron en Hicieron un un hangout ahí. Zeppelin y en un Hangout con sus gafas. Ahí fue como las mostraron. Ese es el evento donde todos los productos se muestran. Por lo general, desde que hay Android, hay una nueva versión ese día. O sea, si ustedes quieren estar enterados de qué es lo que va a pasar con Android, Chrome, Apps, Glass, simplemente con ver el keynote, sabe. Entonces, nosotros estamos asociados como a esa parte. Como les comentaba, las conferencias que nosotros daremos o las que den los demás GDG van a aparecer en este espacio, en conferencias. Estas son como las conferencias que se dan en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, les mostraba, acá ya está a punto de terminar el de nosotros, que es Google Apps Script for Dummies en español. Entonces, las personas que dieran clic acá podían ver el evento. Si quieren, ustedes pueden ingresar ahí. Entonces, con eso nos permite saber si van a asistir. Entonces, estamos intentando integrarnos un poco con lo de Google Plus. Pero, por ejemplo, ustedes pueden confirmar su existencia de si sabemos. Esta parte no la ven ustedes tanto porque es la parte de administración, pero acá les informaremos más o menos de qué lugar es, qué se va a dar, cómo es la agenda, los requisitos que se tienen, toda la información que ustedes necesiten acá van a estar. Pero pues como les comentaba, esto hace parte pues de GDGUN, pero hay otros grupos como tal. Si quieren, ustedes pueden ingresar acá y ponerse como miembro si quieren, para saber quiénes están y estarles notificando sobre lo mismo. Hay otros dos grupos acá en Colombia, el otro es GDG Bogotá, ellos van muy bien, muy adelante. O sea, yo incluso participé en algunas charlas con ellos y todo, sino que encontramos por qué nace aquí en la universidad. Primero, pues tener una relación universidad-Google. Segundo, si tenemos un espacio, pues muchas veces la gente no iba a los eventos que hacían, que a veces era a las 6:30 de la tarde en el norte, o a veces es a las 5:30 en la Javeriana. Entonces, sé que hay las oportunidades, los que tengan la oportunidad de ir, pues genial que vayan. Pero los que no tengan la oportunidad, pues la idea es que tengamos nuestro propio espacio. Hemos estado hablando con los de GDG Bogotá y pues también la invitación es a que ellos también estén a este lado, aquí. O sea, si se pueden hacer eventos en grupo, todo. Entonces, la idea es que este grupo sea de todos, todos participen. Es una invitación. También les quería comentar, si nos pueden, la mejor forma de estar enterados en comunicación es siguiéndonos en nuestro perfil. Este va a ser como nuestra forma de comunicarnos con cada uno de los interesados. Entonces, si quieren compartirlo, bienvenido. En lo posible vamos a intentar hacer hangouts transmitiendo el evento, pero pues en este caso pues dependemos de la red de la universidad. Estuve haciendo unas pruebas antes y vimos que se colgaba un poco, se caía cada rato. Había gente interesada en algunas partes. El hecho de estar en la página oficial de Google, la parte de desarrolladores, permite que se dé uno a conocer más.
Había gente de Argentina y Perú que estaba interesada, lastimosamente no pudimos transmitir el evento, pero todo lo que se hizo queda aquí grabado y yo ahorita en un rato o de pronto mañana lo subiré el video para que puedan tener toda la información. Entonces, como les digo, la idea es que los que quieran pueden buscar en Google Plus GDGUN, que es el nombre que estamos usando, y agregarnos a los círculos para estar en contacto. No sé si Juan Camilo quiera unos datos del año, no sé, o presentar si alguna duda. Mejor siempre la semana entrante.